Cuanto más azúcar hay, menos apetito hay. Y esto va a llevar a que el niño tenga un déficit nutricional, principalmente de vitaminas y minerales. En primer lugar, vamos a identificar los tres tipos de azúcares. El primero, el azúcar intrínseco, es aquel azúcar que vas a encontrar habitualmente en alimentos naturales, como las frutas. Este tipo de azúcar no es necesario limitar su consumo. El segundo tipo de azúcar son los azúcares libres. Este tipo de azúcar lo vas a encontrar en el sirope, en la miel, en los zumos de fruta. Y en este caso sí es necesario reducir este tipo de azúcar. El tercero es el azúcar añadido, que es el que a lo mejor tú habitualmente utilizas para hacer algunas galletas caseras o que podemos encontrar en unas galletas ultraprocesadas. Tanto los azúcares añadidos como los azúcares libres, sí es importante reducir su consumo. Pero también puedes encontrar otros azúcares escondidos con otros nombres, que son muy parecidos al azúcar, que actúan muy parecido al azúcar, pero que no lleva el nombre de azúcar. Esto lo puedes encontrar en el etiquetado nutricional en la lista de ingredientes. ¿Con qué nombre suele aparecer? Por ejemplo, puede aparecer con el nombre de jarabe de maíz de alta fructosa, jarabe de maltosa, con la palabra dextrosa, maltosa, glucosa, sacarosa, melaza, sirope. Por lo tanto, si tú identificas en la lista de ingredientes alguno de estos nombres, vas a saber que ese alimento sí lleva azúcar, también aunque no pongan el nombre de azúcar literalmente. ¿Qué sucede? Todos estos tipos de azúcar es importante reducirlos porque provocan en el niño y en las niñas muchos cambios. Principalmente van generando un efecto inflamatorio. Este efecto inflamatorio lleva a la obesidad, a la hipertensión, a la diabetes, a un colesterol alto, pero también lleva a cambios del comportamiento del niño. Por ejemplo, puedes detectar nerviosismo, hiperactividad, intranquilidad en el niño, lo que va a llevar a veces a una falta de un buen descanso, de un buen sueño. Y al día siguiente el niño puede padecer fatiga, cansancio, falta de concentración y atención en el colegio. Otra de las cosas que puede provocar el consumo excesivo de azúcar es que el niño tenga una pérdida del apetito, por lo que vas a observar que a lo mejor no te come los vegetales, las frutas, las legumbres o las preparaciones que haces habitualmente en casa. ¿Qué sucede? Cuanto más azúcar hay, menos apetito hay. Y esto va a llevar a que el niño tenga un déficit nutricional, principalmente de vitaminas y minerales. Por lo tanto, intenta reducir al máximo este tipo de azúcar. Y también el último tips que te voy a dar es que también observes que a lo mejor hay alimentos que cuando tú vas a comprar crees que no contienen azúcar, pero sí contienen. Por ejemplo, las salsas, como puede ser la de mayonesa o salsa ketchup o la salsa de tomate. En los lácteos, por ejemplo, pueden estar presentes el azúcar en los yogures, como también en bebidas vegetales, como también lo puedes encontrar en embutidos o en preparaciones que vienen listas para consumir en el caso de los bebés, como los purés de fruta y los purés de verdura. Por lo tanto, te recomiendo que si tu niño o niña tiene un alto consumo de azúcar, comiences a reducírselo poco a poco.